pues todos para celebrar este organismo. Y hoy, en el día que mi papá cumpliría 92 años, pues le da un toque muy especial a este evento. El legado que dejó tu papá Mauricio, ¿cómo lo podemos mencionar? ¿Cómo lo podemos descifrar? Y el que estás tú haciendo, ¿no? También. No, el legado de mi papá es esto, es la unidad, la cercanía, el compromiso, el compartir valores y principios para el boxeo y que siempre el boxeador sea lo más importante para el organismo antes, durante y después de sus años de gloria. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de estos 60 años? Sí, aquí en la Plaza de Toros, aquí estábamos en el 88, entonces aquí estaba en el ruedo, yo estaba allá arriba, estaba Mike Tyson y mi papá, el ratón, Zárate, muchos, muchos campeones, y de repente se abre esta puerta de aquí, sale una vaquita chiquita, y Tyson cuando lo vio salió corriendo y se subió ahí al burladero, y no. Fue un momento muy especial, muy único, y lo disfrutamos mucho haber tenido a Mohamed Ali, a Mike Tyson juntos aquí en Arroyo, tantos eventos que se han hecho aquí celebrando pues nuestro México, porque no hay mejor hospitalidad que la que vivimos aquí en este país. Mauricio, Mauricio, ¿y qué perdón, liderazgo que ejerce el WBC en el mundo del boxeo? ¿Es por disciplina, es por trabajo? ¿Por qué más puede ser, Mauricio? pues porque somos un equipo único, unidos. Que trabajamos por el boxeador sin ningún interés en absoluto. Todas las decisiones que tomamos no tienen nada que ver con algún beneficio personal o institucional, sino hacia el boxeo y hacia los boxeadores. La determinación de que siempre busquemos y hagamos muchos trabajos para hacer el boxeo más seguro, para que sea un deporte más atractivo, para que se use la tecnología actual para mejorar en todos los sentidos. Y pues eso es. Mauricio, ahora que hablabas de Mohamed Ali y Mike Tyson, bajo tu perspectiva, ¿en qué estado llega el Consejo Mundial de Boxeo a estos 60 años, teniendo como buque insignia a un boxeador de pues, la calidad de El Canelo? Pues esta es la época de Canelo Álvarez, de Naoya Inoue, de Spence y Crawford, de Tyson Fury. Hay boxeadores de primer mundo, de primer nivel en muchos países y está pasando un gran momento el boxeo, también el boxeo femenil, que hace 60 años no existía. El nivel de peleas y peleadoras que tenemos es maravilloso. Oye. Mauricio, hace 60 años el boxeo era otro, hoy es diferente. El Consejo Mundial implementó muchas medidas de protección al boxeador. ¿Esto ha hecho que el boxeo cambie, pues sean mejores los peleadores que antes? Es un boxeo diferente, hay mucha más técnica, muchos más cuidados, más el entrenamiento es muy diferente al actual, la nutrición, la manera como se hace un campamento, pero sigue siendo boxeo, cuando suena la campana, ahí hay dos jóvenes o señoritas dándose, buscando la supremacía y es la grandeza de este deporte. ¿Qué detalles tienen que pulir durante estos 60 años? Se han creado muchas historias. ¿Qué se debe pulir para que el Consejo Mundial de Boxeo siga siendo lo que es? Siento que es muy importante buscar unidad entre promotores y televisoras, plataformas. Es muy importante buscar una nueva manera de llegarle al aficionado joven, de traer el boxeo y llevarlo a todos los rincones, de poner mucha atención al boxeo amateur porque es el semillero del boxeo en todos sus sentidos y pues seguir trabajando. Hace 8 días se llevó a cabo la reunión en la Arena México. Ese es uno de los objetivos principales para este año o para el siguiente. Ya desde este año regresar el Guantes de Oro, el torneo y también abrir otra vez el boxeo sabatino en la Ciudad de México. Oye, Moro, siendo el Consejo Mundial de Boxeo el organismo con más prestigio en el mundo de boxeo, ¿qué pelea tan histórica puedes recordar así de bote pronto? De tantas que han habido, de tantos. Chávez Rosario, De La Hoya, Cuartey, Tyson Holyfield, muchísimas, Irin Moncol contra Tatsuyoshi. Ha habido tantas, tantas y tantas que. Y tantos ídolos que han salido también de. Tantos ídolos, tantos héroes de sus países, de su localidad. Y pues es un gran deporte. ¿Nos puedes dar tu top 5 de los mejores boxeadores que han estado en el Es boxeo? ¿O es difícil, difícil? es difícil. ¿Tienes el Mis dato? favoritos son. Sugar Ray Leonard era mi favorito de niño. Carlos Zárate era mi super ídolo. Viví la época en grande con Tyson y Chávez.
con Ricardo López, Leonard Hagler, Hearns, Durán, hombre. ¿Tienes el dato de cuántas peleas de campeonato mundial se han dado en estos 60 años, Mauricio? Uy, llevamos... Más de 2.500, pero no sé. Sí, 2.000, no tengo el número exacto. Más de 2.500. Sí. Mira, Mau, ¿cómo podrías tú sintetizar en una palabra, en una frase para el Consejo Mundial de Boxeo? Una palabra, una frase. ¡Viva el boxeo! ¡Viva el boxeador! De 15 a 12 rounds, cambiar el pesaje un día antes, los exámenes médicos obligatorios, la cuarta cuerda, la evolución del guante y antidoping, todo lo que es con antidoping. Muchas gracias, diviértanse. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.